El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Asegurando que a Jaime Garzón lo asesinó un nuevo escuadrón de la muerte ultrafascista. El fiscal anda misterioso. Dice que es un asunto muy delicado, pero no me quiere dar más información. Se hacen insinuaciones que siembran dudas sobre el ejército en el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón. ¿A qué se le puede pasar por la cabeza que un general de la República puede estar metido en algo así, hombre? ¡Por Dios! Nosotros no somos asesinos, Fernando. Yo no estoy diciendo que usted lo sea, Carlos Andrés, pero muchos de sus colegas sí. No mire, doctor Sabogal. Estoy armada. Este retrato hablado fue el que permitió llegar hasta Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias El Bochas. En medio de un enorme dispositivo de seguridad en inmediaciones de las instalaciones de los juzgados especializados de Bogotá, a donde fue conducido para ser presentado ante el juez séptimo especializado. Y mucha atención, en estos momentos es conducido ante el juez séptimo especializado de Bogotá, Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias Bochas, el hombre señalado por las autoridades de ser el autor material. Al bajar del furgón que lo trasladó de las instalaciones del DAS, se le vio cansado y asustado. Este medio logró establecer que Juan Pablo Ortiz Agudelo teme por su vida y que está seguro. Además, el caso, las medidas de seguridad son impresionantes. Declara formalmente abierta la audiencia. Pueden sentarse. Se ha probado entonces en el que el señor Castaño Gil sí había amenazado de muerte al periodista Jaime Hernando Garzón Forero. Lo declaraba objetivo militar de todas las autodefensas. Lo consideraba como miembro y diplomático de la guerrilla. Le tenía interceptadas sus comunicaciones telefónicas, lo tenía sometido a la vigilancia y veía mal las gestiones que adelantaba el occiso relacionadas con los temas de paz y la intermediación en los secuestros. Con todo respeto, señor juez, para manifestar que existen otras hipótesis por las cuales pudo haber sido asesinado Jaime Garzón, hipótesis que no fueron exploradas por la Fiscalía. Aquí no vamos a sacar a flote otras hipótesis, ni lo que investigó, ni lo que dejó investigar la Fiscalía, ni la conveniencia, ni la inconveniencia. Yo por eso hice claridad que lo que yo resolví es sobre la hipótesis de la Fiscalía, porque es el marco de referencia.
que llama? Paciencia, Fernando. Ella es la que nos necesita. Nosotros también, Elías. La información que tiene el coronel en medio de esta farsa nos caería de perlas. Es una persona trabajadora y no como la Fiscalía me calumnia de ser un sicario a sueldo. Se está impidiendo la toma de pruebas en relación con más de 10 líneas de investigación que no se han tenido en cuenta desde el inicio del proceso. Cuando las autoridades capturaron en el año 2000 a los presuntos asesinos del periodista Jaime Garzón, surgió la esperanza de que este crimen no quedara impune, como tantos otros en la historia reciente de Colombia. Hoy, casi 4 años después de este magnicidio absurdo que sacudió el alma de los colombianos, el proceso judicial para dar con los responsables intelectuales no va por buen camino. No se encuentra medio de prueba alguno demostrativo que a Garzón Forero le fue cegada su vida por razón o por causa de su profesión de periodista. La Sociedad Interamericana de Prensa pidió acciones concretas al gobierno de Colombia frente a este y otros casos de violencia contra periodistas. La preocupación de la CIP sobre el caso de Garzón reside en que la Fiscalía cerró de manera acelerada la etapa investigativa con el riesgo de que sean solo condenados algunos de los presuntos responsables del homicidio y no la totalidad de ellos. Estas son las declaraciones de uno de los abogados que sigue el caso Garzón. Aquí hay una mano muy poderosa quitando y poniendo testigos, manipulando la investigación, alejándonos en todo caso de la verdad que tanto necesita este país. Estas declaraciones han causado polémica debido a que acusa al gobierno directo. ¿Aló? Doctor Sabogal, lo vimos en televisión con mi marido. Mi marido está negociando por otro lado también, doctor. Le manda a decir que es mejor que se afane con las visas y que baje a la calle y compre el periódico de hoy. Casi 4 años para conseguir este documento, Fernando. Siendo el 13 de agosto de 1999, la testigo declaró que vi como a una distancia aproximada de unos 12 metros, dos jóvenes en una moto 250. El guardabarros delantero era blanco y la parte de atrás roja. Jamás le vi las placas a la moto. El muchacho que iba conduciendo tenía un casco grande, no sé si negro o azul oscuro. Chaqueta oscura como un impermeable, grande, oscura también. El parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Iba con un pasamontañas negro, no llevaba casco. Llevaba el pasamontañas recogido, lo que me permitió verle perfectamente la cara. Llevaba un buzo negro, un jean claro desteñido, botas gruesas como Brahma, de color negras. Ah.
Calle 22F con 42B. Según la declaración, la testigo vio todo desde la ventana. Es muy extraño tanto detalle, Fernando. Sobre todo si el sicario llevaba casco. ¿Ah? El atentado terrorista contra el club El Nogal en Bogotá, que dejó un saldo trágico de 38 personas muertas y más de 200 heridas, el gobierno y los organismos de seguridad tienen varias razones para afirmar que los responsables del atentado son las FARC. Según un exhaustivo estudio practicado sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad del club, las autoridades han podido establecer el ingreso a sus instalaciones del posible autor intelectual del atentado. Se trata de Javier Paz, uno de los hombres de las FARC más cercanos al Mono Jojoy y quien, según informaciones, habría estado presente en la cafetería del club el día del atentado. De acuerdo con las autoridades, Javier Paz sería el encargado de la instalación en Bogotá de las células guerrilleras responsables de buena parte de la ola terrorista que ha azotado la capital en los últimos 6 meses. Dichas células, conformadas no por más de 4 guerrilleros y entrenadas por expertos del IRA y de la ETA en explosivos y operaciones de terrorismo urbano, harían parte de la columna móvil Teófilo Forero, una estructura militar de élite de las FARC, responsable de acciones terroristas de gran envergadura, como el secuestro del avión de Aires que cubría la ruta Florencia-Bogotá, el secuestro masivo de los diputados del Valle en plena asamblea y el asalto al edificio Miraflores en Neiva. Sin embargo, a pesar de los contundentes resultados de las investigaciones, las FARC no han reivindicado aún el atentado al club en Nogal. Este grupo asume una actitud que es muy, muy censurable, que es ni decir yo fui, ni decir yo no fui. Es como lavarse las manos, es como hacer el daño y ni siquiera asumir la responsabilidad política de haberlo hecho. A pesar del silencio de las FARC, las evidencias encontradas hacen pensar que la guerra podría recrudecerse. Qué cosa tan dura, pero vamos a buscar cómo seguimos luchando y mejoramos la lucha. Presidente, estamos con usted. Estoy hablando. Me da mucha tristeza, me da hasta pena mirarlos con esto. Voy para Barranquilla. Un periodista me tiene información sobre Correa de Andrés. Caso asesinato profesores. Hoy mismo es la manifestación. Vuelvo hasta el lunes por la tarde. ¿Aló? Hola, Marcela. Sí, sí, aquí está. Gracias. ¿Aló, Marce? ¿Ah? Ay, carajo, se me olvidó. No, es que me quedé sin batería. Diles que ya voy para allá. Tenemos que acelerar lo del coronel antes de que le pase algo. ¿Qué le dijo la señora? No, ella quedó en llamarme. Bueno, también hay que acelerar lo de la cita en la embajada. En la cocina le dejé café. Gracias. ¿A Nicolás sí le sirvió el disfraz del hombre araña? Pues yo no se lo medí, pero yo creo que sí. Buenas, qué pena la demora. Me imagino que me perdí el ponqué. ¿Qué se enrumó anoche? Las contó Marcela. Ojalá. El caso de Jaime, que es un completo rompecabezas. Ay, estamos en familia, Fernando. Relájese un poco, que no todo es trampa. Precisamente de eso quería hablarle. Es que anoche descubrí un testigo falso en el caso de Jaime Garzón. Si logro comprobar esto, puedo hacer que reabran la investigación. Ajá. Es una muy buena fuente. Inteligencia Militar, Brigada 13. Colegas de su oficina. No quiero ir más. Necesito averiguar los antecedentes disciplinarios del coronel Plazas Acevedo. No. Ahí sí lo veo mal dateado, Fernando. El coronel está preso en la brigada desde antes que mataran a Jaime Garzón. Ay, yo lo sé, hombre. Pero es que llegando a él, puedo llegar a los demás. ¿Cuáles demás? ¿Cuáles otros, ah? ¿Qué es esa cacería de brujas contra los militares? ¿Acaso yo le estoy diciendo todos los días que todos los abogados son corruptos? Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. No se trata de usted y yo. Se trata de este país donde todos los días estamos exponiendo el pellejo. Se trata de este país donde un niño como Nicolás no puede crecer tranquilo gracias a una parranda de servidores públicos, corruptos y criminales que andan sueltos por ahí. Ok, Fernando, hagamos algo. Yo voy a investigar un par de cosas en la brigada. Si encuentro que usted puede tener la más mínima razón, me comprometo a ayudarle como el que más. Pero si es usted el equivocado.
Nunca jamás quiero oírlo hablar mal ni de un soldado raso. ¿Usted quién es? ¿Usted por qué nos está tomando fotos? ¿Ah? ¡Entrégueme la cámara! Ey, señora, tranquila. Señor, ¿usted qué tiene ahí? ¡Entrégueme la cámara! ¡Entrégueme! Este señor nos está espiando. Dile que te muestre las fotos. Ey, disculpe, señora. Yo estoy trabajando. Si usted quiere, puede mirar. No hace falta, hombre. Tranquilo, usted disculpe. Marce, estás cansada. Mejor vámonos a la casa. No. Mira, yo no estoy loca. Yo sé lo que vi. Ah, yo no estoy diciendo eso, Marce. Solamente que no has dormido bien. Vamos a la casa y te doy un masaje, ¿te parece? Y continúa el terror en las universidades públicas de la costa, especialmente en Barranquilla, por los asesinatos de los estudiantes líderes y profesores universitarios. El profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andrés fue ultimado a tiros el viernes pasado por sicarios. Con la muerte de Correa de Andrés, ya son 520 las personas muertas en Barranquilla y en su área metropolitana en lo que lleva corrido de este año. En el sector de la calle 60 con la carrera 53, barrio Viejo Prado de Barranquilla, todo era normal. Pero a las 2:30 de la tarde esa tranquilidad se vio interrumpida por el accionar de dos sicarios que de manera repentina atacaron a tiros al sociólogo e investigador Alfredo Correa de Andrés y su escolta personal Eduardo Ochoa. Se conoció que el profesor Correa de Andrés, minutos antes de su asesinato, caminaba por la carrera 53 cuando fue baleado por un joven de aproximadamente 22 años de edad. Las autoridades judiciales de Barranquilla buscan a este hombre. Se informó a través de fuentes oficiales que el sicario utilizó una pistola calibre 9 milímetros para cometer el hecho. De igual manera, se estableció que el sociólogo Correa de Andrés no murió de inmediato luego de recibir los impactos de bala y que lo llevaron hasta la clínica El Prado, donde falleció minutos más tarde. El rechazo de su familia por este crimen no se hizo esperar. Responsabilizo al gobierno del doctor Uribe. Igualmente, cualquier cosa que le pase a mi papá, a mi mamá, a algún miembro de mi familia, es responsabilidad de este gobierno asesino. Y aquí estoy para responder. No tengo más nada que decir. ¿Tenía escolta? Porque también lo mataron. ¿Pero tenía escolta, señor, sí, por el gobierno? No, ¿qué gobierno? El gobierno no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es mandarlo a matar. Aunque la policía asegura que quería protegerlo. Nosotros le ofrecimos el servicio de seguridad a este personaje, pero él lo rechazó. Según su abogado, tal rechazo tiene como origen el hecho de que el sociólogo, profesor e investigador de la Universidad del Norte fue capturado y sindicado de terrorismo en junio pasado, hasta que demostró su inocencia. Hace 8 días mandaron unos policías a que fueran a la universidad y Alfredo entró en una crisis nerviosa porque consideró que lo iban de nuevo a prefabricar el mismo proceso. Correa, que durante 23 años se dedicó exclusivamente a la docencia, adelantaba desde hacía un año un estudio sobre el desplazamiento forzado en el norte del país. ¡Hombre! El ilustrísimo doctor Carreño, que solo aparece cada vez que hay tragedia. Hombre, Frank, está jodida la vaina, ¿no? ¡Hombre, Elías! Es que esa gente ya no respeta ese nada. ¿Ah? 15 profesores asesinados. Las universidades, los consejos, las alcaldías, el paramilitarismo se tomó todas las instituciones públicas de la costa, pues. Ven acá. Esto fue lo que encontramos. Aquí hay serias acusaciones contra el DAS, contra la inteligencia y contra la brigada de aquí de Barranquilla. Míralo bien. Cualquier vaina que encuentres me avisas, no importa la hora. ¿Cuándo te vas para Bogotá? Me quedo hasta el lunes. Ah, bueno. Como te decía, perdón. Diga. ¿Doctor Sabogal? Sí. Antonio Zárate de Ibagué. Disculpe que lo moleste en fin de semana, pero es que es urgente. Pues sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Yo sé que la fundación no da abasto, pero es que es importante que se ocupen del caso de Cajamarca. Ya son 2 masacres. Usted sabe que a nosotros en provincia nos queda muy difícil. Ya nos llegaron las primeras amenazas.
sobre esta última masacre, dicen que no los vieron en la oscuridad y que creyeron que eran guerrilleros. Como si un bebé de 6 meses pudiera ser guerrillero. La madre y su hijo quedaron con el cráneo totalmente destrozado. Estamos intentando desmontar la versión del ejército, pero carecemos de pruebas, porque hasta hace unas semanas no dejaban entrar a nadie al lugar de los hechos. Doctor Sabogal, ¿sigue ahí? Sí, Sara, te sigo aquí. Veámonos el martes en Ibagué. Redadas, como arbitrariamente lo dicen los politiqueros de derechos humanos. Aquí hay una política con una estrategia, y en uno de sus puntos esa estrategia ordena aislar a los terroristas, capturando limpiamente a todos sus auxiliadores. Cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos aseguraron que el presidente es responsable por lo que les pueda ocurrir de ahora en adelante. Cualquier agresión, cualquier ataque, cualquier amenaza contra los defensores de derechos humanos en Colombia es producto de esas declaraciones del presidente de la República. El gobierno ha declarado la guerra contra la gente desarmada, contra las organizaciones de derechos humanos que realizan un trabajo legítimo, protegido por la comunidad internacional. Marce, ya. Estoy convencido de la buena fe del ejército en esta equivocación. Se trata de un testigo presencial de la primera masacre en Cajamarca. Y lo picaron en más de 100 pedazos. ¡A la violencia! No descuide a su mujer por culpa del trabajo. Mucho gusto, Juliana Rincón. La testigo no vive en esta dirección. Jamás ha vivido en esta dirección. Y nadie sabe dónde está en estos momentos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.